Bueno, creo que lo conformamos a través de las ideas del maestro. Él, desde pequeño, pues, le gustó la gaita y como el papá de él era gaitero, así que él, o sea, se dedicó a eso y aprendió a la gaita. Luego, él se fue para la isla de Rosario y llevó esos instrumentos. Allá lo hizo con personas diferentes a las que estamos ahora aquí. Y esas personas, muchos de ellos ya fallecieron. Entonces luego, o sea, crecimos nosotros y pues también nosotros nos gustó la idea, nos gustó la música, porque la verdad que es una cosa muy, la gaita es muy bonita. La gaita es algo que lleva uno pues, en la sangre porque es herencia. Entonces fundamentamos el grupo, ya hace bastante tiempo que lo fundamentamos, hace por ahí más o menos como unos 20 años. Bueno, cuéntenos en qué circunstancias y en qué, dónde tocan y cómo es la cosa. Sí, nosotros tocamos, en las islas, tocamos en Cartagena, tocamos aquí en Oveja, ¿saben? Donde nos busquen, ahí vamos nosotros a tocar. Maestro, usted cuéntame un poco cómo aprendió a tocar la gaita, quién le enseñó y por qué le gusta. Bueno, este instrumento lo aprendí, mi papá era gaitero. Y luego me gustó a mí la idea de él. Y cogí yo el arte. Y de presente estoy que estoy actuando. Bueno, ¿y qué es lo bueno de tocar la gaita? ¿Por qué le gusta a usted tanto? Me simpatiza este instrumento. Porque es alegre, ¿cómo lo siente? Bueno, yo me siento muy fabuloso con este instrumento cuando lo tengo en la mano. Me divierto yo mismo. ¿De dónde era su papá y él de dónde aprendió a tocar y de dónde llegó? Mi papá era de flamenco, Bolívar, y aprendió allá. Bueno, ¿y cuáles son los aires que interpretan ustedes, las canciones que más les gustan? Bueno, tenemos muchas canciones. ¿Cuáles? Imagínense, tenemos varias. Tenemos La Llorona, El Llanto de Susana, tenemos La Pegajosa. ¿Y de qué hablan esas canciones? ¿Cuáles son los temas? Bueno, la que es cantada, se canta. Y la que es muda, se toca muda.